Hola amigo de carros, ok, en este momento estamos recibiendo para la venta este Toyota, es un Auris fabricado en el año 2014, modelo 2015. Esta versión viene en motor 1.6 de 4 cilindros, ya viene con el nuevo sistema de inyección que caracteriza a Toyota con el Valvematic. Este Valvematic permite mejorar la potencia y a la vez mejorar el consumo de combustible. Menos de 20.000 kilómetros, 18.800 y algo. Esta es la versión semi-full, no vino con faro neblinero, pero trae los en la parte de los costados, los espejos, ya viene con los direccionales incorporados. Este viene con aro de 16 pulgadas. Vamos a revisar. Esta viene con la Asturanza, estas son unas llantas francesas, la Bridgestone, y tiene medidas. A ver, vamos a ver, por acá no encuentro las medidas. 205, perfil 55, aro 16. El kilometraje tiene relación directa con el desgaste de los vehículos, de los neumáticos del vehículo. Menos de 20.000 kilómetros, tiene una vida útil de unos 30.000, 35.000 kilómetros. Noten ustedes, amigos, que el vehículo no tiene ningún golpe en la carrocería delantera, en la parte delantera ni en la parte posterior. Viene con frenos ABS, tiene también freno de disco atrás y tiene freno de disco adelante. El nivel de configuración de seguridad es muy alto. Ahora vamos a ver internamente al revisar el vehículo. Este vehículo, pese a que es semifull, viene con 8 bolsas de aire. Tiene sensores de retroceso, acá ustedes atrás, y en la parte posterior viene el spoiler que permite reducir también el consumo de combustible, porque al cortar directamente la resistencia al aire hace que el vehículo tenga un consumo más eficiente. Vamos a mirar la parte del lado izquierdo. Este vehículo viene con 8 bolsas de aire. Tienen acá ustedes bolsa de aire de piloto, tiene la otra bolsa de aire de copiloto. Ahí vean ustedes la bolsa de aire de copiloto. En la parte superior viene con la bolsa de aire de cortina delantera. Esta es la cortina delantera de copiloto y el del piloto. El vehículo viene, el volante es un multifunciones que tiene indicadores acá al sistema para verificar todo lo que trae el sistema acá para el control, los controles de la radio. Ahí vienen ustedes, el outside tiene indicadores de temperatura exterior. En este momento estamos a 25 grados centígrados de temperatura. Estamos a una temperatura realmente fuerte en este momento en Lima. Tiene 18.818 kilómetros. Vamos a abrir nuevamente para verificar los sensores. Tiene frenos ABS. Allá vieron ustedes que ya cuando un vehículo está en muy buenas condiciones, en realidad automáticamente van desapareciendo. Ahí están todos los sensores que van desapareciendo. Acá tiene el del airbag. Y acá lo que me está indicando es que debo ponerme el cinturón de seguridad para que desaparezca esa. Para que desaparezca, ahí va a desaparecer. Ya desapareció. Acá tengo el freno de mano que se activó ahí. Y estos son los indicadores que en el momento que lo arranque va a desaparecer también. Vieron ustedes que ya desapareció. Tiene más o menos la zona de recalentamiento aproximadamente en las 6.300 vueltas. 6.300, 6.400 vueltas. Según la tarjeta de propiedad, 6.400 vueltas. Este tiene una carrocería hatchback. El vehículo viene también con esta pantalla de radio táctil. Ahí tiene todos los indicadores del sistema. Tiene para activar y desactivar el airbag de pasajero, de copiloto, y el aire acondicionado, que realmente en este momento que hace harto calor, realmente es interesante que el aire acondicionado funcione perfectamente. Ahí vamos a prender el aire acondicionado y no sientan ustedes, escuchen ustedes el sonido del ventilador que está activándolo ya a la zona más alta del enfriamiento del aire acondicionado. Vamos a ver en la parte posterior, amigos. Acá tenemos, este vehículo viene con conducción deportiva, también viene con caja automática y tiene los indicadores para más menos, que es caja secuencial. Y acá viene la caja deportiva. Esa caja deportiva permite tener una mejor respuesta en la carretera. El vehículo tiene 8 bolsas de aire. Vamos a ver, acá hemos encontrado dos bolsas de aire a los costados. Vamos a ver en la parte posterior y en la parte lateral.
Acá en la parte lateral tiene dos bolsas de aire, también vean ustedes ahí, bolsa de aire, esta es la bolsa de aire lateral de piloto y ahora vamos a ver la otra bolsa de aire de copiloto. Y en la parte trasera le encontramos que tiene también igual que la versión top, que viene con una bolsa de aire también de cortina posterior para piloto y para copiloto. Si bien es cierto, esta versión no trae el sunroof que trae la otra versión, que es más completa, que tampoco trae asientos de cuero. Tiene los ISOFIX también como medida de seguridad protectora para los niños, cuando uno tiene familia de niños, hay niños en casa. Entonces esto ayuda muchísimo, le da seguridad y tranquilidad a los padres. Es una carrocería hatchback, dijimos generalmente los hatchback son vehículos pequeños, sin embargo vean ustedes el gran espacio que tiene para la maletera, o sea, no es, a pesar de ser un hatchback, su maletera no es tan pequeña. Ahí vean ustedes las herramientas y el neumático de repuesto, la llanta de repuesto realmente está sin uso, no tiene golpes, no tiene siniestros que haya afectado a este vehículo. Con 18.800 kilómetros el vehículo solamente ha ingresado 3 veces al concesionario, a los 1.000 al servicio de 1.000 para verificar por ahí algún ajuste, algún perno, 5.000, 10.000 y 15.000 kilómetros. Nosotros recomendamos en realidad que le hagan el servicio con aceite sintético para que eviten que el vehículo ingrese más veces seguidas al concesionario, de esa forma se ahorra un poco más de dinero. Acá tenemos el sistema de frenos ABS, la batería que es original también, y acá está el sistema de inyección Valvemati que comentábamos al inicio del video. Todos los servicios reportados en el concesionario, el vehículo tiene garantía vigente y está en muy buenas condiciones. Amigos interesados, al 998-24-39-23, visiten carrosok.com, ahí lo van a encontrar ustedes, amigos, con toda la información, la ficha técnica del vehículo. Los esperamos en carrosok.com. Estuvo con ustedes Juan Tábara Valladares de carrosok.com. Los esperamos.